Ahora sí, ¿no? Bueno, egunon guztioi, buenos días a todos. Mi nombre es Ainhoa del Caso, represento al socio del consorcio Prisma, pero también a Doc, que es, bueno, pues aparece como subcontrata, pero realmente trabajamos conjuntamente en este tipo de proyectos desde hace 10 años. Yo por mi parte os voy a hacer como una, bueno, en realidad con esta ponencia os queremos presentar lo que nosotros consideramos que son las claves para la gestión exitosa de un proyecto LIFE como IRIGES LIFE, pero realmente os queremos extraer toda nuestra experiencia, o sea, bueno, volcaros lo que creemos que son las claves de éxito. Y eso es lo que luego Marta os va a explicar con detalle. Y yo por mi parte, bueno, pues es hacer como una vista de pájaro por encima de lo que ha sido IRIGES, que os han contado Álvaro y Asier, y hacer esa reflexión desde el punto de vista de empresas como nosotros, que ayudamos en la preparación de la propuesta, en la gestión del proyecto, pero que, bueno, nos gusta decir que somos también técnicos de medio ambiente y también aportamos en la parte técnica. Entonces, a mí me gusta pensar que las empresas que ayudamos en la parte de gestión somos como el aceite de un engranaje. Si estamos, todo funciona muy bien y no se nota, pero si no estamos, el sistema chirría. Y eso es lo que hemos intentado aportar dentro del proyecto. Entonces, simplemente resaltaros, como además esta información va a estar para que la podáis mirar, aquí hago una paso por encima cuál es la situación inicial, que ya os contaban muy bien Álvaro y Asier, y hago esa reflexión que está aquí en esta estrella, ¿no? Es decir, la gran importancia de la detección de una necesidad para poder preparar una propuesta de éxito. Es decir, si queremos conseguir una financiación europea, tenemos que detectar una necesidad o un problema ambiental que exista, que es esta necesidad que había de innovar en gestión del riego y tener sistemas interoperables entre sí, que nos contaba Asier y Álvaro. Y lo siguiente es seleccionar esa idea de éxito. Es decir, vinculado a un problema o una necesidad, yo tengo que ver cuáles son esas ideas de éxito que yo puedo desarrollar. Y ese yo se amplía a ese nosotros desde el punto de vista de un consorcio. Y en ese marco es donde nace el proyecto IRIGES LIFE. En el consorcio siempre buscamos que sean consorcios sólidos y que sean, que digamos que cada socio aporte valor. Aquí, bueno, habéis ido viendo un poco la labor de cada uno. Estaba Viveros Perica como el gestor de todas las zonas verdes del Ayuntamiento de Vitoria y, lógicamente, como el desarrollador de todo esto que nos contaba Sier. Por supuesto, estaba el Ayuntamiento, que es donde se tiene que hacer el proyecto en sí. Está Estudios GIS con todo el desarrollo tecnológico del GIS. Está el CEA con todo su bagaje de la parte de comunicación e información ambiental y estábamos nosotros en la parte de gestión y seguimiento del proyecto y, bueno, y una pequeñita parte del estudio microclimático. También muy importante la parte de objetivos, que, bueno, aunque sí resaltar que tienen que ser concretos y técnicamente viables. Estos son los objetivos tal cual del proyecto, que ya veis que son cuatro como muy claros. Era la idea del sistema inteligente, cuatro prototipos, que son los que nos contaba Sier, integrar en el GIS de la ciudad y demostrar la eficacia de todo eso. Eso es lo que nos ha movido durante todo el tiempo, pero tenía que ser posible. Eso iba vinculado a definir unas acciones claras y bien definidas, valga la redundancia, que son las que están dentro del proyecto, que se alargan el tiempo. Fijaros que estos son 40 meses con 5 socios. Es decir, es muy importante la planificación de las acciones en el tiempo. A veces de cuando nos aprueban la propuesta, ya como que uno empieza a trabajar, esto que nos lo aprueban lo tenemos que desplegar muy bien, que es lo que os contará Marta. Y esa planificación de acciones va vinculada a que queremos unos resultados. Eso nunca se nos tiene que olvidar. Yo estuve 3 años y medio en el monitoring team del LIFE y a veces veías proyectos muy buenos y que habían conseguido otra cosa diferente a la que buscaban. Entonces, ojo con eso, porque tenemos que tener claro dónde queremos llegar, que son los que hemos propuesto, y si hay cambios, también ir avisando, ¿vale? Que eso nos contará Marta. Y entonces, aquí hay dos puntos. Seguimiento de los resultados en el tiempo y seguimiento de la buena calidad de los resultados, ¿vale? Que lo que tengamos sea bueno y, si no fuera bueno, que explicamos por qué. Porque, a ver, los LIFE, en este caso, que es lo que os contaremos mal, son proyectos de demostración que buscan el éxito, pero también buscan que si no hay éxito se cuente, porque eso también ayuda mucho a otros proyectos, ¿vale? Y ahora, bueno, le dejo a Marta que os cuente ella con más detalle cuál es nuestro resumen. ¿Está abierta? No. Espérate. Esa es.
Bueno, buenos días, yo soy Marta Kernstock, trabajamos con Prisma